El tema de esta controversia que va a presentar Lorenzo Córdoba, ¿qué opinión le merece, señor presidente? Pues que está en su derecho, está en su derecho de hacerlo. Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Durante mucho tiempo se pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, de que el presupuesto es dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Qué sucedía? Pues que ese dinero que es del pueblo no le llegaba al pueblo. Se dedicaba a otras cosas, se quedaba arriba para beneficio de minorías. Le reitero el tema de Lorenzo Córdoba porque él menciona que con este recorte presupuestario de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación. Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones, ¿no?, para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, les aprobaron de presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan. Que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos. Y a todos los gastos superfluos, austeridad republicana, te alcanza el presupuesto. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son 5 mil millones, casi 5 mil millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? 19 mil millones. ¿Eh? 19 mil millones. 19 mil millones. ¿Cuánto? 19 mil. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció 3.600 millones y ahora estamos ejerciendo 600. De 3.600 a 600, y trabajamos muy bien, sin ningún problema.